De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso meterse otra vez al vientre de su madre y nacer? ¿No? Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te digo esas cosas. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así son los que nacen del espíritu. Se quedó así, ¿qué? ¿What? ¿De qué me estás hablando? Le dijo, ¿eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? Wow, está impresionante. Y ahí está, ahí se lo tienen que saber, el versículo más famoso de toda la Biblia, en el capítulo 3 de Juan. ¿Se lo saben? A ver, recítenlo. No puede ser que no se lo sepan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Un comentario ahí anecdótico. En una ocasión, un amigo allá en Cancún, conoció a esta persona, un empresario muy reconocido allá, muchísimo dinero, y resulta que tuvo un encuentro con Jesucristo, conoció de Dios y todo, y pero era un empresario muy exitoso que tenía discotecas, o sea, su negocio eran las discotecas. Entonces, imagínense un empresario multimillonario que de repente, conoce a Jesucristo siendo dueño de una discoteca que le mete 3.000 personas diarias de a $50 nada más de entrada, más lo que se consumen adentro. Échenle cuentas cuánto tiene el angelito. Y pero conoce, tiene un encuentro genuino, muy, muy especial con el Señor. Y pues en su intento, y como nuevo creyente, en su intento de usar sus dones, sus recursos, lo que tiene para predicar lo que le estaba cambiando la vida, se le ocurre armar un show en la discoteca, que así llena, llena de gente, un lugar turístico, así todo llena de turistas, y me invita. Me dice, oye, quiero que vayas a ver este show que armé para compartir la palabra, para compartir el evangelio. Y yo así como que, híjole, o sea, no van a estar las cámaras ahí, luego me pongan ahí internet, yo ahí en la discoteca. Dije, ok, pero no le digas a nadie. Entonces ahí voy, bueno, pues se me hacía como un detalle para, pues por él y todo. Entonces, no, fue una experiencia impresionante, porque todo el show de la disco, y bueno, empieza, imagínense, empieza el show como a las 11 de la noche, o sea, es, y tuk, 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 así, entonces, no, pues, no, hombre, yo tenía, me empezó a traer unos recuerdos que traía, hacía años, años, años de que no iba yo a un lugar así. Y